Llegamos ahora hasta Peatonal San Martín y España, donde integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas están repartiendo barbijos a los paranaenses que transitan por este lugar, producto de un trabajo que ya vienen realizando, que tiene que ver con llegar o prestar ayuda a distintos sectores de la ciudad. Ahora van a estar en distintos lugares de la capital entrerriana haciendo la entrega de estos 500 barbijos que han elaborado. Estamos con Félix Bravo y Claudio Schiavoni, más otros integrantes del centro, para dialogar sobre esta iniciativa. ¿Cómo andan? Bien, la verdad que bien, linda mañana, aprovechando a repartir estos barbijos que fueron confeccionadas por la esposa de un veterano fallecido, que trabajó ad honorem, para que nosotros podamos colaborar con la población y brindarle en forma de agradecimiento todo lo que la población hace por nosotros. Entonces, mediante este humilde gesto, poder darle a la población barbijo, a aquellos que no tengan o que anden en este momento sin el barbijo. Son 500 en total los que elaboraron y van a andar por diferentes lugares, me dijeron. Sí, así es, correcto. Esta señora de buen gesto, ¿no?, que los confeccionó, la señora Teresa Petra, ¿cómo es el apellido de la señora? Sí, señora de Cisnero. Vamos a andar por otros lugares, de acá nos vamos a ir trasladando al Hospital San Roque, por ejemplo, al Banco Rioja, y entregándole así a la gente, lo que dice acá Félix, a la gente que vemos que no lo lleva consigo al barbijo, ¿no? La idea es, desde el centro, seguir colaborando con diferentes acciones, esta vez pensando en esta en particular, en este contexto en el que estamos. Sí, correcto. Hemos estado asistiendo, ya venimos desde que la pandemia se inició, hemos estado asistiendo a distintos merenderos y comedores con alimentos. Eso lo estamos haciendo a nivel Centro de Veteranos de Malvinas, y también hay grupos de veteranos de Malvinas, sí, independientemente, que también lo están haciendo, asistiendo a comedores, que son los que más lo necesitan, ¿no?, los chicos. La gente muy agradecida cada vez que recibe su barbijo. Sí, por supuesto, nos agradecen, y más viniendo de nosotros, ¿no?, de Malvinas, de los veteranos de guerra. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y a seguir con esta repartija que se ha iniciado esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por haber concurrido, para que la población vea que el gesto que tenemos nosotros en agradecimiento a todo el esfuerzo que ellos siempre hicieron por los veteranos. Bueno, en este momento somos los veteranos que hacemos un gesto para toda la población.